Se votó por unanimidad en la mesa política este lunes, ahora la resolución tiene que ser formalizada por el Plenario Nacional. De todos modos, ya está vigente de hecho esta libertad de acción. Bueno, la libertad es algo que el Frente Amplio sostiene y defiende y lo que en un tema tan delicado como este había que buscar equilibrios, porque por un lado hay cosas que nos unen fuertemente. Uh -huh. Una que nos une fuertemente, que toda nuestra bancada parlamentaria y toda la dirección del Frente Amplio se pronunció en contra de la reforma que sí. propuso la calle Pou y que luego tuvo algunas modificaciones en el Parlamento. Básicamente, aunque tiene muchos argumentos, porque se afectaba a los, exclusivamente a los trabajadores en el financiamiento sí. del déficit de la seguridad social, colocando cinco años más de trabajo y rebajando como mínimo dos tercios de las jubilaciones, de acuerdo a nuestros expertos. Luego hay otras consideraciones vinculadas a, a la discapacidad. Entonces hay una crítica que es unánime del Frente Amplio, con lo cual éramos conscientes que había que hacer eh, una propuesta clara en materia de seguridad social, tan conscientes que el 26 de marzo, en el acto que se desarrolló en la Unión, el Frente Amplio, en ese caso me tocó hablar a mí, planteó un diálogo social al otro día de ganar las elecciones, al 2 de marzo, antes de que se hablara del plebiscito, porque entendíamos que había que construir una reforma alternativa a la actual y que había que construirla con diálogo social, como lo recomienda la OIT y como lo utilizó el Frente Amplio el mecanismo en el año 2008, es decir, consultando partidos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales y organizaciones de jubilados y pensionistas. Y, y luego de eso trabajamos intensamente en todo el país, se hicieron 80 o 90 asambleas en distintos sí. lugares del país criticando la reforma de la seguridad social aprobando por la calle y planteando que íbamos a hacer una alternativa que era la del diálogo social. Y nos parece que es el mejor mecanismo, porque una de las críticas que el Frente Amplio le hizo a, a la reforma de la seguridad social es que simplemente era una reforma de jubilaciones y pensiones, y que no atendía la protección desde que el niño nace hasta que la persona fallece, con lo cual era un proyecto incompleto o se podría decir incluso que no era una reforma de la seguridad social, sí. sino de jubilaciones y pensiones. Y el plebiscito también va a las jubilaciones y pensiones, uh -huh. sin pensar en la protección social en su conjunto, sin entrar a opinar sobre el plebiscito, digo esta consideración. Con lo cual, eh, para el Frente Amplio, que este es otro acuerdo general, lo más importante es, que, es un, que haya un diálogo social que abarque toda la temática de la protección social, que es la que empiezan... Hoy a las 9 de la mañana elaborar un equipo de técnicos, de especialistas en seguridad social, de diputados que trabajaron el tema y de senadores para construir una propuesta de diálogo. Eso no significa propuestas concretas, porque mm. nadie va a ir a un diálogo donde el Frente Amplio ya tenga resuelto todos sus temas. Van a ser propuestas de temáticas que quiere abordar. ¿no? A ver, ya volveremos a, a esto que usted venía explicando recién, pero ahora quiero llevar la, la entrevista o las preguntas a, a un terreno personal. Podría decirse, ¿no? Usted fue presidente del pit durante seis años, ¿no? Bueno, entre presidente y coordinador, 16. 16, ahí está. El coordinador y presidente, 16 años. Entonces, ¿cómo le resultó personalmente esto de ser quien propusiera, porque usted jugó ese papel, que el Frente Amplio no se sumara a una movilización de fondo, a una movilización más, eh, muy importante que, que resuelve el movimiento sindical? Yo siempre defendí en el movimiento sindical la autonomía. Y defendí la independencia con respecto a los partidos. Y, y coloqué una frase que durante mucho tiempo se mantuvo, que era, no hay que confundir independencia con indiferencia. Uh -huh. Para mí no era lo mismo, para el movimiento sindical, un gobierno progresista que un gobierno neoliberal. Y hoy los trabajadores lo saben más que bien. Rebaja salarial, persecución a profesores en San José, en el Liceo Yava. Eh, en cierta medida mentirle a la gente, porque Emiliano le habían dicho que con la ley de la LUC vinculada a las ocupaciones iban a permitir ocupar a quienes querían ocupar, usted se acordará bien, trabajar a quienes quisieran trabajar y que entraran a en la gerencia. Pero por la vía de los hechos lo que hacen es desocupar a los que ocupan. O sea, esta parte es un incumplimiento de campaña que casi siempre pasa por debajo del aro. O sea,. No era lo mismo, pero había que tener independencia de la fuerza política y de hecho se tuvo. Yo le diría que, los periodos, que el periodo más conflictivo de los años progresistas fueron 10 años, cerca de 10 años. Bastante más conflictivo que este periodo por el cual eh, Delgado se vive quejando. Si leyera simplemente el índice de conflictividad de la Universidad Católica, que se hace ya hace como veinte y pico de años, él mismo sacaría las conclusiones y no talentearía sobre un tema tan delicado como es la conflictividad. La autonomía y la independencia del movimiento sindical con respecto a los partidos, refiriendo a la autonomía y la independencia de los partidos con referencia al movimiento sindical. Para el partido político no, hay, no es un acuerdo, ni la táctica, porque nos parece que colocar un plebiscito en el medio de una elección complica, genera eh, inconvenientes. Sobre todo porque plebiscitos que tienen mayoría en las encuestas terminan no aprobándose por la cantidad de confusión que significa empapelar, que hay una papeleta. En segundo lugar, porque hay diferencias de contenido. Y las diferencias de contenido, incluso hacia adentro del Frente Amplio, son diferencias sólidas. Es decir, yo no puedo decir los que fundamentan en contra del plebiscito tienen fundamentos muy débiles, como en otros momentos pude decir sobre otro tema. O, o por el contrario. Los que fundamentan a favor del plebiscito tienen fundamentos débiles, no tienen consistencia. No puedo decir ninguna de las dos cosas. Sí. Con lo cual, un partido que se ha construido 52 años en la unidad, en la diversidad, tiene que ser capaz de dar libertad a todos sus grupos políticos y a sus bases para que militen una causa o no, dependiendo de su forma de, de pensar en este tema, ¿no?